Segundito. ¿Ahí me oyen? Qué raro. Ahora sí, vale, creo que estaba un poquito desconectado. Qué pena con todos los de Facebook. No se oía, entonces estábamos leyendo el aviso legal y de riesgo. Les repito, a Facebook aún no. Por acá me dice Sergio que ahora sí escucha. Segundo. Pero acá me aparece el volumen súper bien, qué raro. Ahora sí, listo. Vale, gracias, David. Listo, no sé, creo que estaba como, no estaba bien conectado acá en ambos. Listo, gracias, muchas gracias, qué pena, no, si no me avisa David, no habría seguido toda la clase sin escuchar. Listo, entonces estábamos leyendo el aviso legal y de riesgo y les resumo un poco, les estaba comentando del evento que tendremos la próxima semana en el DF, el evento de Rankia va a estar Tikmil, entonces para que la gente que esté cerca o en el DF, muy invitados, recuerden ese que, perdón, el miércoles, miércoles 11 de marzo, ¿vale? Y hoy tenemos entonces el capítulo 9 de el entrenador de trading, Preston Barger, les estaba comentando que ya estamos a un capítulo de terminarlo. Entonces, pues felicitaciones a todos los que han estado conmigo en esta travesía y los que no, pues recuerden que tienen la grabación en tanto en la página de Tickmill como en YouTube bajo el nombre de Tickmill. Buscan Sebastián Hernández y ahí quedan estas sesiones grabadas. Bien, entonces, el capítulo se titula Lecciones de profesionales del trading. En este capítulo, Preston Barger lo que hace es coger a varios de sus alumnos gestores de cuentas, tanto de trading de acciones como trading de futuros, y les pregunta cuáles son los tres tips más importantes para ser su propio entrenador de trading. ¿Listo? Una pregunta que parece muy sencilla, pero que a la hora de desenvolverse trae consigo puntos muy relevantes que tal vez muchos traders, incluso no solamente los principiantes, sino aquellos que llevan mucho tiempo en esto, no tienen en cuenta y sufren bastante por esto. Hay una parte muy interesante y es que por más de que es un libro de psicología, hablamos mucho de análisis técnico en cuanto a la percepción de las gráficas, la distribución en múltiples marcos de tiempo y el tema de la fractalidad. Y le tomé una foto a una parte que me gustó mucho donde Preston Barger menciona el hecho de que operar sin indicadores es de profesionales. Entonces, vamos a detallarlo ahora en una imagen que veremos en una diapositiva. El éxito se encuentra apalancado con los intereses, talentos y habilidades característicos de uno mismo, hacer lo que uno ama y hacer lo que uno hace bien. Esa es la primera lección que nos dice uno de los tantos traders que Brett entrevistó. Algunos tuvo una conversación directa, con otros, pues debido al tiempo, solamente pudo enviarles un correo y dependiendo de la contestación, pues él iba subrayando los temas más importantes, incluso con uno. Vamos a ver que le gustó tanto las 10 respuestas que dio, que las plasmó una por una, y una de ellas pues me llamó muchísimo la atención. El trader tiene que ser un creador para que su negocio evite el estancamiento. Entonces, recuerden que son muchos los patrones que se utilizan en el trading, son muchas las estrategias. Están los scalpers, los intradía, los trading tipo swing e incluso los trading tipo core, que ya hablamos más pues de inversiones más que de especulación. Cada uno de ellos debe estar desarrollando varias estrategias. Y con esto me refiero a que mucha gente empieza a operar, por ejemplo, en un marco de 5 minutos y no tiene en cuenta lo que están haciendo los marcos superiores. No le importa si una hora se está moviendo, no le importa si 15 minutos lo está haciendo, o no le importa incluso si el marco semanal o mensual que estén haciendo, ni siquiera los toma en cuenta. Este tipo de traders que no quieren, digamos, basarse en una descomposición fractal, lo primero que deberían hacer es probar estrategias en el corto, media y mediano plazo. ¿Cómo hacen eso? Pues en una cuenta demo empiezan a plasmar sus ideas y empiezan a ver qué tanto funcionan con el tiempo. Recuerden que pasamos de mercados activos a mercados inactivos. Llamamos a mercados activos cuando tenemos etapas 2 y 4 de mercado, subidas y caídas, tendencia alcista y bajista. Y llamamos un mercado inactivo cuando tenemos enrangamientos, lateralidades que no nos permiten saber la dirección futura del activo ni siquiera en el corto plazo. Nosotros los técnicos tenemos ese gran problema y es que cuando estamos en mercados inactivos no podemos casi operar y son momentos de reflexión y de análisis.
Los fundamentalistas, pues sencillamente, se basan en no solo en la acción del precio, sino que miran directamente la noticia que va a ocurrir, como por ejemplo hoy, que tuvimos tipos de interés para el Banco Central de Canadá, y con base en ello, pues hacen operaciones a corto plazo en marcos pequeños, para que esos movimientos que se ven pequeños en un marco diario se sobredimensionen en los marcos intradía, como lo son 5 minutos e incluso 1 minuto, aunque ya saben que operar en el marco de 1 minuto es muy, pero muy peligroso. Bien, algo que decía el primer entrevistado era: soy el único responsable. Si ustedes recuerdan cuando veíamos el plan de trading, mi plan de trading específico decía: yo soy el único responsable y no le puedo echar la culpa a nadie. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en esto de las inversiones y está en un fondo de inversión o está gerenciando cuenta, pues uno puede echarle la culpa a los demás. Sí, yo le puedo echar la culpa a mi jefe porque me puso tales reglas, pero cuando uno es su propio trader y maneja su propio capital, pues no le puede echar la culpa a nadie más, por el sencillo hecho de que solamente dependen de mis ideas, y si yo termino en rojo o termino en verde, ya depende única y exclusivamente de mí. Desarrollar el observador externo. Recordemos entonces, hagamos un repaso por todos los capítulos de psicología. El observador externo es aquel que se sienta en su escritorio, en su computador, y empieza a mirar los mercados sin operar, como si fuera un maestro, un profesor que está diciendo: esto sí se debe hacer y esto no se debe hacer. Ese observador externo nos permite que al momento de invertir dinero real, vamos a tener esa experiencia de decir: lo hicimos bien, lo hicimos mal, y en qué fallamos y por qué fallamos. Mantener la disciplina. Las reglas motivan la disciplina. Recuerden que este es un trabajo muy interesante porque finalmente libera mucha adrenalina, pero una parte esencial es muy operativa, y al ser operativa, pues tiende a aburrir. La creación de reglas, finalmente, en cualquier negocio, sea el trading o cualquier otro negocio, va a ser esencial para que dé rendimiento. Y esa creación de reglas tiene que cumplirse. Para eso entonces definimos una bitácora de trading, definimos un plan de trading que mucha gente, muchos traders no cumplen. Simplemente entran al mercado, hacen una negociación, puede que terminen en positivo y al final de la semana, por no llevar un registro, no se dan cuenta que incluso en la semana terminaron en negativo. ¿Listo? Entonces, eso de ser el único responsable significa que las reglas que me voy a autoimponer tienen que ser generadas o basadas en mi comportamiento humano, de cómo soy como persona. Un saludo acá para Rangel. Buenas noches, ¿cómo estás? La necesidad de un gurú revela una ausencia de un plan para guiarse a uno mismo. Cuando yo hice mi primer curso de inversiones, uno siempre buscaba el método mágico, ¿no? El método, aquel operador que le dijera a uno: compre aquí, venda allá y ya, ¿sí? Eso no existe. Y cuando uno piensa en un gurú de trading, está mostrando precisamente eso, una ausencia para yo poder guiarme y creer no solo en mi instinto, sino en mi planeación de trading. Entonces, lo que les recomiendo es: siempre hay que estar, digamos que mantener la educación en un tema como prioridad, pero no hay que buscar ese gurú. Incluso hay una página en internet que se llama Tu Gurú del Trading, que es de un español, Alberto Chan, si no estoy mal. Pues digamos que es un nombre un poco curioso porque no existe un gurú del trading, no existe un gurú de las inversiones. Ni siquiera Warren Buffett les puede decir qué activo va a subir hoy y bajar mañana. O bueno, tal vez le atine a uno, pero no lo puede hacer con los diferentes instrumentos financieros que tenemos para negociar. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes van a Forex, donde tenemos, incluyendo los pares menores, más de 100 selecciones de activos. Es muy difícil. Para eso, entonces, tenemos que estructurar un plan de operativo donde escogemos algunos instrumentos y los negociamos con base en el comportamiento del precio de acción que estén ejecutando. Una parte esencial, este es el trader que yo les decía que nombraba 10 aspectos fundamentales, o más que fundamentales, necesarios para ser su propio entrenador de trading, es tener confianza en uno mismo. Si yo voy a hacer una operación y les pongo mi ejemplo particular, yo siempre tengo eso que llamamos el feeling del trader. Yo a veces siento que por más de que sea un patrón muy alineado, pienso: no, tal vez no se vaya a dar, puede ser el horario, puede ser que haya algo que no esté configurado en mi plan, o muchas veces siento: no es el momento de estar operando. Puede que no me sienta bien conmigo mismo, que esté nervioso, que haya tenido un día estresante y sencillamente mi mente no esté preparada para la ejecución, o incluso el desarrollo y la gerencia de ese trade.
Si yo no me siento completamente listo para operar, pues lo mejor es preservar mi capital y mantenerme plata. Como se dice en el argot popular, sentarse en las manos y ver sencillamente cómo la idea que tenía se desarrolla o no, sin que si se desarrolla me vaya a echar la culpa a mí mismo. Levantarse tras haber sido derribado. Yo creo que es algo muy importante en el trading. Yo no sé si yo les había comentado, pero uno de mis maestros sufrió alguna vez una pérdida. Él tenía una cuenta de 500 mil dólares. Estaba operando futuros en el SPY, de Standard & Poor's 500. Hizo una operación un jueves, se apalancó demasiado y el lunes, en un fuerte gap bajista, dejó la cuenta total en 5 mil dólares. Una quiebra, pues terrible, cualquiera hubiera renunciado inmediatamente a esto. Él ya tenía más o menos unos 32 años en ese entonces, cualquiera habría renunciado. Él tuvo la fortaleza para seguir operando, consiguió un dinero prestado para completar 20 mil dólares y hoy en día pues maneja cuentas superiores a con lo que inició. Algo muy importante y que se van a dar cuenta que se menciona en todos los operadores que vamos a ver es llevar un detallado diario de trading y escribir un blog. Bueno, el blog no, pero llevar un diario detallado de trading, que es lo que nosotros mencionamos como la bitácora de operaciones. Recuerden que la bitácora no es solo operacional en el sentido de que escribimos cuánto ganamos, cuánto perdemos, cómo lo ganamos y cómo lo perdemos, sino en el sentido de que ponemos nuestras emociones, plasmamos cómo nos sentimos antes de entrar en la operación, durante la ejecución, en el momento en que pusimos el stop loss y al momento de tomar beneficios, siendo que si tomamos beneficios parte 1, parte 2, parte 3, como una toma de beneficios total. Esto yo creo que coincidimos con todos los operadores profesionales en que ese diario de trading, sea escrito, sea virtual, sea como sea, es un paso elemental para ser uno mismo su propio entrenador y para desarrollar las ideas de la manera más concreta posible. Bien. Aquí entonces les pongo, ese era el cuarto tip, le tomé una foto, literal lo puse, y es: no hay soluciones mágicas. Los gráficos de los mejores traders solo tienen barras de precios u operan sin gráficos, como muchos traders de Forex, explica Chris. Chris es el trader al que le preguntó Preston Barry. No son magos, sino que llevan tanto tiempo siguiendo el precio de los instrumentos sobre los que operan que ya no necesitan indicadores o gráficos. Pero si se les pregunta, le dirán que hay una divergencia en el precio y que se podría estar formando un suelo o un techo y que ahora sería una gran oportunidad de compra o venta. Todos estos traders han operado con gráficos, han utilizado todos los indicadores u osciladores comunes y los no tan comunes, o el análisis del volumen, y tras un tiempo los han eliminado de sus gráficos hasta que volvieron al principio, mirando un gráfico sencillo, pero ahora saben que no hay ninguna solución mágica. Entre estos indicadores, nada le dará un 100% de operaciones ganadoras. Así que es útil buscar soluciones mágicas. Necesita centrar sus esfuerzos en alguna otra cosa para tener éxito. Si ustedes van a mis gráficos, ven que son completamente limpios. Incluso a veces algunos me dicen que son exagerados porque no tengo sino un indicador, la media móvil de 200 observaciones. Yo no manejo estocástico, yo no manejo RSI, yo no manejo MACD, no manejo absolutamente nada. Incluso mi Fibonacci, que es el tema del que voy a hablar en México, lo descompuse única y exclusivamente para medir la relación riesgo-beneficio. No lo tomo en los retrocesos normales como lo haría un trader particular. Y créanme que los grandes profesionales operan así, precio limpio. Los gestores de cuenta realmente operan de esta manera. Los indicadores poco o de nada sirven. Claro, si uno está iniciando en este mundo, pueden ser un apoyo, pero al final uno siempre los va a terminar sacando. Ahí les pongo un ejemplo particular, el volumen en Forex. El volumen en Forex no se da por bolsa de valores, no pasa. Entonces, pues yo no puedo confiar en lo que me diga el broker por más de que yo quiera hacer. Si no utilizo el volumen en Forex y me va bien en Forex, ¿por qué debería utilizar ese volumen en futuros si es el mismo mercado? ¿Vale? No, no tiene, digamos, que coherencia. Hola, Freddy, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Otro de los tips que se daban era: cultive la conciencia de sí mismo. Aquí hablaban mucho del entorno. Si quiere experimentar el éxito personalmente, sitúese en entornos y situaciones en los que pueda interactuar con personas de éxito. Si ustedes le van a hacer caso al trader que opera opciones binarias y creen en ese trader, pues probablemente se vayan a dar cuenta que en el pasar de los días o semanas, su cuenta va a llegar a cero. Las opciones binarias son un casino. Por ahí veo que muchas personas las están operando y siempre les voy a decir lo mismo.
Se prohibieron en Europa porque es muy distinto uno pensar en la operación a mediano plazo, incluso en un trading intradía, a horas, a pensar que en 5 segundos yo puedo adivinar lo que va a pasar con el precio. Con las volatilidades actuales eso es imposible, ¿vale? Eso sí ya queda remitido única y exclusivamente a la suerte. Entonces, experimentar el éxito personalmente depende, en este caso particular, de que esa persona se mudó a operar en el Chicago Mercantile Exchange, o bueno, más o menos a una cuadra del Chicago Mercantile Exchange. ¿Esto qué le significaba? Pues rodearse de todos aquellos gestores de cuentas. Hola, Pernambuco, ¿cómo estás? Un saludo también para ti. Desde Bogotá, Pernambuco nos saluda. Bien, entonces le permitió rodearse de grandes gestores de cuentas que finalmente le mostraban, y tal vez aquí él decía, lo más relevante era que aprendía lo que no debía hacer. Más allá de lo que tenía que hacer, estos traders le mostraron el camino a no seguir en el trading y poder, digamos, conservar una cuenta y hacerla crecer con el pasar del tiempo. Conciencia de uno mismo. El trading se tiene que adaptar a quién somos. Muchos somos aversos al riesgo, ¿sí? Presentamos una aversión directa al riesgo, como hay otros que sencillamente no les importa meter un 5 o 6% de su cuenta. Si uno hace, digamos, un plan particular en lo que hace un inversionista que tiene una cuenta de 100 mil dólares, pues es muy distinto a lo que yo voy a manejar. Eso depende de cómo soy yo. ¿Qué tanto me pongo nervioso en las operaciones? Bien, si miro un gráfico de 1 hora y espero a que se mueva, no sé, en 15 minutos, ¿cómo tomo eso? ¿Soy paciente? ¿No soy paciente? Entonces, no es acomodar el estilo de vida al trading, sino que el trading se acomode a nuestra manera de ser. Así somos cautos y no somos tan cautos. Por ejemplo, aquí decía un trader, yo nunca he sido disciplinado, pero la disciplina me ha enseñado que, mejor dicho, la indisciplina me ha enseñado que si no sigo mis reglas, pues mi cuenta puede sufrir grandes pérdidas. Esas pérdidas no van a hacer que él se vuelva disciplinado, pero al menos sigue parte de las reglas que pone. Finalmente, miren cómo adapta la manera de ser indisciplinado al trading y que esto conlleve entonces a que no va a seguir ninguna de las reglas. Siempre digamos que hay puntos débiles en cada parte que vamos a ver acá. Disciplina. La disciplina no consiste en no cometer errores, consiste en cometer los errores de forma correcta. Yo les comentaba que hubo un tiempo donde intenté desarrollar una estrategia de fundamentales infalible, ¿bien? Donde precisamente iba a comprar en zonas programadas buscando una compra o venta directa sin que me tocara el stop loss. Eso es imposible, eso no se puede, ¿vale? Siempre van a haber pérdidas y eso hay que asumirlo. Ayer, por ejemplo, un alumno me preguntaba que si un plan de trading arriesgando el 1% para conseguir un 20% mensual era viable. Yo creo que antes de pensar si un 20% es viable, yo tengo que preguntarme si es viable que yo voy a ser rentable en el mercado. Ser rentable significa tener beneficios por encima de las pérdidas y sobre todo calcular una relación riesgo-beneficio por operación. Antes de ponerme una meta de utilidad mensual o incluso semanal, tengo que empezar a ser rentable. Y para eso, tengo que probar si mi estrategia en el corto y mediano plazo efectivamente está funcionando. ¿Cómo lo pruebo? Lo puedo hacer en una cuenta demo o lo puedo hacer en una cuenta real con pequeño dinero, cosa que si lo pierdo no me vaya a desesperar. Recuerden el tema del estrés y la angustia. Separen esa angustia y la angustia se genera cuando si el dinero que estoy perdiendo, por ejemplo, pertenece a otra persona o con ese dinero lo tenía destinado para pagar, por ejemplo, no sé, el colegio de mis hijos o la alimentación de mi casa. Bien, todo el dinero que ingresa me puede generar estrés, pero no se puede volver angustia. Sea su propio mentor para tener éxito. Este fue uno de los traders que más me sorprendió en cuanto a la lista, a las tres cosas, aunque había unos donde veíamos tres, cuatro, cinco cosas que nombraban, e incluso el que dijo 10, por las ideas que nos daba para ser nuestros propios entrenadores de trading. Ignorar las opiniones ajenas, y cuidado porque con esto no significa que ignorarlas al 100%. Pero muchas veces, no sé, uno entra, por ejemplo, a los miles de blogs que hay en Internet sobre acciones, sobre Forex, sobre futuros, y comienza a confiar en esas opiniones como si fueran veracidades absolutas. Recuerden que eso no es así. Las opiniones ajenas dependen de quién venga. Si es de un trader profesional y este trader nos dice, miren, la libra está en un enrangamiento y puede subir como lo que hacemos en los premercados semanales los domingos,
ustedes lo tienen que contrastar con sus operaciones. Por eso y por este tema es que yo no creo en las señales de mercado, ¿sí? Esas señales que dicen compren el nivel de 1.25210 y venda en el 1.3054, porque yo tengo que ver de dónde surgió esa señal. No solamente tengo que hacer mi descomposición fractal, porque si la hago, me puedo dar cuenta, oiga, tal vez esta persona no miró que en el marco semanal la tendencia era alcista y él quiere buscar un corto. Entonces, las opiniones ajenas tienen que ser contrastadas con mis propias opiniones y depende de la forma en la que yo hago el análisis. Es muy distinto si un operador técnico me da una operación para ejecutar y yo soy un trader fundamental. Va a cambiar muchísimo en el gráfico la perspectiva. Hola Milton, que nos saluda desde Bogotá también. Piensa en términos de conceptos. Cuando piensa en conceptos, entiende por qué se mueven los mercados y eso le ayuda a formular ideas de trading prometedoras. Bien, en cuanto a conceptos, por ejemplo, podemos guiarnos por el concepto de que los marcos de tiempo se descomponen desde mensual, pasando por semanal, diario, 4 horas, hasta llegar a las operaciones de 1 hora en mi caso. Habrán traders que me digan, no, es que yo parto del semanal y me voy hasta 15 minutos, o yo parto del diario y me voy hasta 5 minutos. Eso ya depende de su organización y de su estilo de trading y si le dedican, por ejemplo, parte del día, todo el día, o si operan, por ejemplo, 2 o 3 días por semana. Esos gráficos dependen de cómo van a hacer el trading de ustedes, si viven exclusivamente del trading o si, por ejemplo, tienen negocios aparte de eso, si tienen un empleo, etc. Llevar un cuaderno de operaciones idealizadas, ¿vale? Miren que en todos los ejemplos, en todos los traders que hemos pasado, hablan o de un blog, o de un cuaderno, o de un diario. Ese cuaderno, por ejemplo, en este trader, es lo que hacía era imprimir la gráfica que iba a operar en el intradía, por ejemplo, en nuestro caso sería la gráfica del marco diario, y empezar a dibujar sobre ella lo que esperaba en los marcos intradía para buscar una operación. Eso es un método que me gustó mucho, imprimir la gráfica y sobre ella dibujar, aunque ustedes pueden ver que yo utilizo el Demo Helper, donde por medio del mouse yo puedo empezar a trazar las ideas de si va a subir, si va a caer, si se va a mantener enrangado, ¿sí? Más o menos buscar, dependiendo de los niveles de soporte y resistencia, la fluidez que va a tener el activo, si tiene o no liquidez, si presenta etapas de enrangamiento, etcétera, etcétera. Lleve registros detallados. Una base de datos convierte un diario de trading en una herramienta de investigación activa. Lo mismo, la bitácora de trading. En la bitácora ustedes llevan un registro detallado porque no solamente miden el profit or loss, sino que también miden la relación riesgo-beneficio, el share ratio, el average de bateo, que es el porcentaje de operaciones positivas sobre operaciones, las operaciones negativas, por qué se dieron, en qué marco de tiempo opero mejor, en qué marco de tiempo me va mal. Bien, todo eso finalmente termina por afectar directamente al trading. Por acá me preguntan, Jairo, ¿me puedes enviar el plan de trading para usarlo de modelo y el diario de trading? Sí, por supuesto que sí, Jairo. Yo te los envío. Creo que sí. Por acá nos dice David que el Libra puede ser. Ahora lo miramos porque sí estaba viendo que ya estaba haciendo el patrón de LH en diario y puede que ya esté generando ese impulso bajista que vimos en la Libra. ¿Listo? Bien, escriba todas las ideas que tenga. Si yo tengo una idea general en un activo, debo escribirla y ver si se desarrolla o no. Tengo que estar muy pendiente de por qué se están generando esas ideas. Siempre hay una razón de ser. Hable con traders con más logros y más experiencia. Eso es muy importante. Por ejemplo, ayer me preguntaban mucho que hiciera un análisis de activos, por ejemplo, en el canadiense franco. Me acuerdo ese, me acuerdo del euro franco, creo que era también. Y me gustó mucho que la recomendación que yo le di a aquella persona fue como, ok, necesitaba un consejo de alguien que supiera más. Si uno ve varias velas verdes o varias velas rojas y simplemente por verlas quiere comprar o quiere vender, pues está actuando como actúa la mayoría. Y recuerden que en este negocio no gana la mayoría, gana la minoría. Entonces, eso estuvo muy bien porque estaba pensando consecuentemente con lo que iba a hacer o no. Y antes de tomar la decisión, preguntó. Él preguntó, constató con su idea y con base en ello, dijo, ¿opero o no opero? Aprenda siempre cosas nuevas. Miren que yo, esto de aprender cosas nuevas en el trading, siempre había criticado mucho este tema. Porque yo dije, mi estrategia me sirve y no necesito estar buscando nada más, aparte de la descomposición fractal y de los patrones en las múltiples temporalidades.
Sin embargo, esto de aprender cosas nuevas me sirvió porque mi estrategia, por ejemplo, no era tan fuerte para el tema de las acciones. En acciones me servía más mirar marcos como el de 5 minutos. Bien, y yo me percaté de eso cuando fui a operar acciones. El marco de 1 hora para ustedes operar en acciones es un marco muy corto, porque ustedes saben que en acciones en Nueva York, por ejemplo, operamos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y no hay más. En Forex tenemos las 24 horas, los 5 días de la semana, lo cual pues nos permite tener, digamos que, más tiempo de reacción. Si yo quiero operar a las 2 de la mañana, el activo se puede mover mucho más rápido, puede tener mucha más fluidez. Esto de aprender nuevas cosas me sirvió para ver que mi estrategia sí servía en acciones, pero que me tenía que bajar a un marco como el de 5 minutos, que para mí, por ejemplo, en Forex o futuros es un marco prohibido. Hola, Andrés. Sí, qué pena. Yo hoy se los envío. Listo, voy a ver cómo lo subo por acá y les envío el plan de trading que ya les había prometido que lo iba a enviar. Vale, ahora miramos al final de la presentación cómo podemos hacer para que todos lo reciban, porque pues si me pasan todos los correos por acá, bueno, primero no se puede y pues segundo sería inviable. Pero bueno, ya miramos a ver cómo lo puedo enviar. ¿Listo? Que ya me lo han pedido bastante. Bien, aprenda a ser falible. Ojo con esto. Aquí mucha gente lo interpretaría como infalible. Ser infalible en el trading es imposible. Hacer falible. Vamos a ver entonces. Lo primero. Y miren cómo lo que les digo cobra mucho sentido. Diario de trading. Ya de todos los que hemos visto, todos nos lo nombran. Diario de trading. Un diario de trading es mucho más eficaz que cualquier otro indicador o plataforma. Es mucho más eficaz que un MACD. Es mucho más eficaz que un Fibonacci. Es mucho más eficaz que cualquiera. ¿Listo? Que cualquier otro indicador o plataforma, ¿vale? Ese diario finalmente me va a mostrar en dónde tengo puntos fuertes, en dónde tengo puntos débiles y cómo mejorarlos. Si esos puntos débiles se deben a mi experiencia, si se deben a mi manejo de emociones o si se deben a mi manejo técnico. Aprender a equivocarse. Cuando ustedes tengan un stop loss, no lo tomen tan. Hay gente que se enloquece, es como, no puedo tener un stop loss, falló mi idea estaba perfecta. Hay que aprender, o sea, de verdad. Hay momentos donde yo me equivoco o sencillamente el mercado reaccionó en contra mía por algún motivo. Como si recuerdan la operación de la libra, para mí era muy bajista. La libra dólar, eso fue la semana pasada, antepasada. Operamos una vez, no se dio, después sí se dio. Entonces aquí es como una unión, un slash entre aprender a equivocarse y tener resistencia. Si finalmente yo creo que el mercado va a ir en una dirección concreta y no se da en la primera, pues busquemos la segunda. Si tampoco se da en la segunda, pues en mi plan de trading digo ya la tercera no la opero y no opero el activo por el resto de la semana. ¿Listo? Pero eso depende. Puede que a la tercera efectivamente se dé. Entonces, eso, ¿cómo digamos lo lleva uno a una práctica ideal cuando yo sé cuántas veces espero una operación o cuántas veces la tengo que dejar pasar? Vale, si quieren, ¿saben qué voy a hacer? Se los voy a. Escriban por favor a soporte@tickmill.com y yo le voy a pasar ese plan de trading a soporte para que ellos directamente ya se los envíen, ¿vale? Si les parece. Buenas noches acá para Oscar. Listo, acá también tenemos. Aprende, entenderme, bueno, automatizar. ¿Listo? ¿Qué significa automatizar? Pues hay varios tipos de automatización en las ideas. Existen los algoritmos donde pues yo ya genero una estrategia de trading automática completamente donde simplemente un robot opera por mí. Digamos que eso ya es o muy costoso o demasiado avanzado y sirve para algunas cosas y sirve para otras. Por acá nos dice CX Germán, aprender cosas nuevas yo lo utilizo para temas de fundamentales, ejemplos que son tipos de interés, bonos de flujos de divisas, todas esas noticias de los calendarios. Muy bien, Germán, siempre no es de más, incluso siendo un trader técnico. Entender, saber qué son los tipos de interés. Porque, por ejemplo, ayer el Comité de Mercado Abierto adelantó las tasas de interés sabiendo que desde el 2008 no lo hacía. Todo eso finalmente es una particularidad que nos lleva a tener éxito o fracaso en el trading, el hecho de estar aprendiendo nuevas cosas. Nunca menosprecien la educación. Yo he hecho uno, dos, tres, más o menos cuatro cursos fuertes, fuertes, me refiero a más de 2, 3 meses, y aún así quiero seguirme capacitando. Estoy mirando un curso en Nueva York de futuro, así que es un poco costoso, bueno, un poco no, muy costoso, pero quiero hacerlo. Y esa es mi meta para este año. Un saludo para Yesid, buenas noches, y para Eloy desde Venezuela, mi hermano, ¿cómo estás?
Esta frase parece cliché. Bueno, antes de esta frase, entenderme a mí mismo, entender de qué soy capaz como persona, de lo que soy capaz como persona, tal vez refleje de qué soy capaz como trader. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy de los que, mire, por ejemplo, mi meta este año es lo que les digo, es hacer un curso que sí es muy costoso. Estamos hablando de un curso que dura más o menos 7 días y cuesta lo que costaría. Y me han costado cursos de un año. Aún así yo digo, esa es mi meta y lo voy a hacer. Si yo, por ejemplo, este año no lo hago y eso pasa para mí como desapercibido, pues muestra que soy una persona, digamos, que no persigue tanto sus metas. No estoy dando juicios de valor de si eso es bueno o eso es malo. Eso no lo estoy diciendo. Lo único que les estoy diciendo es que si yo persigo esas metas y, por ejemplo, yo persigo una meta en particular en el trading al momento de operar los gráficos, pues esa meta tal vez me está diciendo que la próxima que persigue, si no la logro, va a ser mucho más drástica. Esto es un proceso de autoanálisis, autoaprendizaje, autocrítica y todo de forma muy, muy objetiva para descubrir qué estoy haciendo bien y en qué me equivoqué. Milton, concuerdo mucho contigo, sobre todo haciendo hincapié en lo que dices de forma muy objetiva. ¿Vale? Muchas veces yo puedo decir, es que yo soy increíble, yo no estoy fallando, el que está fallando es el mercado. Esa autocrítica también sirve. Uno tiene que saber, cuando uno le preguntan si tiene debilidades, mucha gente, pues claro, digamos que piensa muy positivo y lo cual respeto mucho, y es no tengo ninguna debilidad. Ser ansioso, por ejemplo, es una debilidad. ¿Vale? Hay gente que dice, no, es que la ansiedad me favorece. La ansiedad, hay ciertas cosas donde yo debo decir, en este aspecto me falta mejorar. Y ese reconocimiento, no importa que no se lo digan a las demás personas, pero ser sinceros con uno mismo es muy relevante. Aprender a cortar las pérdidas. Miren, muchachos, yo creo que esta frase es una frase cliché porque sabemos que tal vez en todos los diarios de trading dicen esto, ¿vale? Aprender a cortar las pérdidas. Y casi nadie hace caso a esto. ¿Qué es aprender a cortar las pérdidas? Yo estoy en una operación con un stop loss. ¿Por qué lo muevo? Bueno, yo lo muevo cuando voy a gerenciar y cuando lo paso a break-even. Me refiero a por qué añado a una posición perdedora. O por qué, por ejemplo, corro ese stop loss de un nivel determinado que planteé antes de entrar a la operación. Ese stop loss está ahí por algo. Mucha gente lo mueve y no se da cuenta que al moverlo está precisamente haciendo todo lo contrario a cortar las pérdidas. Hola, Mesías, desde el Cauca. Pues, Mesías, el problema es que no puedo hablar de eso por acá. Sí, no me es permitido recomendar acá ninguna academia, pero hay muchas muy buenas. Simplemente fíjate en los resultados de la persona que te está enseñando, ¿vale? Si no sé, si la academia te enseña a Pepito Flores, pues mira que Pepito Flores sí haya tenido un recorrido excelente, bueno, no excelente, pero un recorrido bueno en la manera de hacer trading. Estudie y trabaje duro, ¿vale? Eso es algo muy, pero muy importante. Estudiar. Yo no me canso de estudiar el mercado, ¿vale? Yo le soy muy sincero, no me gusta mucho estar como tan metido en los fundamentales porque me parece que eso me desordena la mente. Pero últimamente aprendí cosas nuevas y entonces estoy metido mucho en el tema de los fundamentales. No para operar, ¿sí? No para hacer una negociación con base en un fundamental, pero sí para tener el conocimiento, ¿vale? De lo que involucra o no la manera en la que cambian los fundamentos. Andrés nos pregunta, cuando dice automatice, me recuerda algo que precisamente escuché hoy sobre el trading intuitivo, en donde tus patrones de entrada y salida del mercado ya están grabados en tu mente. Bueno, Andrés, creo que a mí, yo ya tengo mis patrones de entrada y salida grabados, mínimos mayores y máximos menores. Apenas aparece, yo ya no tengo que pensar, eso es un mínimo mayor, yo ya sé que ahí entro o entro. Ustedes se dan cuenta porque acá yo siempre se los dibujo y les digo, si hace el LH, si hace el HL, entro, compro, vendo. Bueno, muchas gracias, Brian. Por acá nos dice Brian que el webinar de Tecmi es la mejor academia. Espero también serles de gran ayuda. A la hora local, pero al horario del país, esta noticia corresponde. A ver, Marcos nos pregunta, buenas noches, una pregunta. ¿En el calendario económico el horario pertenece a la hora local? Sí, pero la hora del país de esa noticia corresponde a más las horas por delante. No te entiendo, Marcos, ¿me puedes explicar mejor por qué gran parte de todos nosotros siempre conservamos la esperanza de que el mercado cambie a favor y por eso? Sí, exactamente. Ahora, esa esperanza de que cambie a favor genera angustia
Y si genera angustia es porque tal vez el plan de trading estaba mal. El premercado semanal o el premercado diario estaba mal, ¿vale? Entonces hay que aceptar cuando uno comete un error. Si uno te está esperanzado rezando de que la operación se cambie de dirección, es porque sencillamente entró en un activo que está mal. Si yo entro en un activo que yo creo que va a subir o bajar porque tengo una hipótesis técnica afianzada, mi estilo de trading y porque vi, identifiqué una tendencia general de mercado, pues tal vez si empieza a caer, yo, ok, me preocupo porque soy un ser humano, tengo emociones, pero no voy a estar rogando, ay, Dios mío, por favor, que suba o que baje, dependiendo del tipo de operación, si estoy largo o si estoy corto. ¿Listo? Actitudes y metas, los elementos básicos del éxito. Honestidad, no poner excusas o racionalizaciones por los fracasos. ¿Vale? Cuando uno fracasa, mucha gente empieza a poner excusas. Es que el mercado, es que el coronavirus, es que Trump, es que el tweet de Trump. Muchachos, están en un mercado donde esto va a pasar todos los días. O sea, todos los días vamos a tener a enfrentarnos a tweets de Trump. Y si no es Trump, entonces es Bernie Sanders. Y si no es Sanders, va a ser Obama. Y si no es Obama, entonces va a ser el de China. Y si no es de Corea del Sur. Y mañana Irán, entonces arma una planta nuclear. Estamos condicionados a que todas las noticias de salud pública, de economía, de finanzas, de temas de guerra, de temas políticos nos van a afectar directamente, ¿vale? Entonces, si ustedes le van a echar la culpa al mercado porque hoy Trump puso un tweet, pues eso va a seguir pasando muchas veces. Claro, sí está que el mercado pasa de periodos activos a inactivos y eso sí afecta mucho. Pero pues es que nosotros, yo por ejemplo les digo, de los 12 meses del año hay uno o dos que no hago trading. Antes los seleccionaba, yo decía diciembre, pero pues como les he comentado en estos webinars, el último diciembre estuvo muy bien. Yo me fijo es cuando el mercado empieza a hacer muchas lateralidades, pues yo simplemente dejo ese mercado. Esta es una de esas semanas donde yo diría no quisiera hacer trading, sino que la libra me interesa mucho. La libra me gusta mucho porque está haciendo patrones muy bajistas, ¿vale? Y quisiera operarla. Pero si no fuera por la libra, yo no operaría absolutamente nada esta semana. Responsabilidad. Miren, esto es un tema muy, pero muy importante. La responsabilidad en los mercados financieros. Si yo digo que voy a operar con el 1% de mi cuenta, pues se cumplan. De verdad, si ustedes se van con el 10, 15%, después van a sufrir, porque al momento de recuperar ese 15% van a tener que arriesgar el 1%. ¿Listo? Y si no, se convierte en un casillo. Le voy al rojo, no cayó, entonces le voy otra vez al rojo, no cayó la segunda vez, le voy la tercera, le voy la cuarta, y eso se vuelve un problema grave. Tenacidad, haré lo que sea necesario para conseguir mis metas. Si ustedes tienen una meta, por ejemplo, ser rentables, pues cúmplanla y no se rindan hasta que no la cumplan. ¿Listo? Claro, eso no es solamente decir tengo una meta. ¿Qué voy a hacer para conseguir esa meta? ¿Qué sacrificios voy a hacer? Si paso en Facebook 2 horas, pues tal vez esas horas más bien se las dedico a estudiar. Mucha gente me dice es que yo no tengo dinero para pagar un curso. Bueno, pues aquí tienen educación gratuita. Y créanme que es de mucha calidad, no lo digo solamente por mí, lo digo también porque pues, Carlos Valverde es un gran educador. Aquí tienen, miren, en YouTube encuentran cualquier tipo de videos que hemos hecho con Tickmill, encuentran artículos muy, pero muy buenos, ¿vale? Gratuitos, tienen muchas páginas de trading y siempre traten de invertir, ¿vale? Yo sé que hay cursos que a uno le dicen, no sé, vale $800, $1000, y uno dice, no, es que eso es muy costoso, pero pues finalmente hay unos que sí valen la pena, ¿vale? Habrán cursos donde se venda humo, sí, eso créanme, yo lo sé, pero precisamente ahí está la investigación del trader. Claro, hay momentos donde uno no puede hacer nada y sencillamente, por ejemplo, yo les conté, hice un curso que la verdad fue terrible y no me sirvió de nada. No era muy caro, costó como $350, pero finalmente pues me dio rabia porque dije, no, qué porquería de curso, pésimo. Pero bueno, caí con $350 y no pagué más bien un curso de 5.000 que me hubiera defraudado, ¿vale? Me refiero que en Guatemala pertenece a GMT 06, menos 6. La noticia se da a las 10 a.m. en Europa que está a GMT más 1, serían las... Ah, claro, exactamente. O sea, tú configuras tu horario, pero pues la noticia se da dependiendo pues el horario donde se da el país. Por ejemplo, si es en Canadá, si se vio a las 10 de la mañana es porque a las, no sé, no, bueno, no sé qué hora exactamente es en Ottawa o bueno, donde sea que esté la sede del Banco Central, pero pues se da de acuerdo al horario de Canadá. Simplemente tú la fijas en el GMT para que te aparezca a la hora que tú necesitas, ¿listo? Para que tú puedas estar pendiente en el MetaTrader. Ahora, el problema de MetaTrader es que yo no puedo cuadrar la hora. Entonces, me toca siempre tener el GMT de MetaTrader que creo que es cero. No me acuerdo, pero es la hora de Rusia, es la hora de San Petersburgo para los que quieren saber. Eso fue una investigación que hice.
Listo, y disciplina, muchachos, mucha disciplina. Esto es muy importante, de verdad. Y suena como a cansón porque mucha gente lo repite. Pero si no somos disciplinados, créanme que lo mejor es no continuar con esto. Esto es un mercado que requiere disciplina, es un mercado serio. Si uno quiere vivir o hacer un ingreso extra de esto, tiene que obligatoriamente ser disciplinado. Una visión desde las empresas del trading. Aquí ya dejamos de consultar un poco a los operadores, a los grandes gestores, y empezamos a ver a las grandes empresas. Escribir un diario de trading. ¿Listo? Lo puse y lo puse y lo puse, sencillamente porque en todos lo hablamos. Comunicación con los compañeros, ¿vale? Si yo no tengo una buena comunicación, si yo, por ejemplo, alguien me pregunta algo de una idea de trading y le respondo con una piedra en la mano, pues eso es tener mala comunicación. Yo tengo que entender por qué la gente está generando estas ideas, por qué está pensando esto, por qué está pensando lo otro, entenderlo y ayudarlo si es posible. Operar en un buen entorno. Si ustedes, por ejemplo, se levantan y operan desde su casa, lo cual no está mal, yo lo he hecho, pero operan en la cama, en pijama, pues eso es un entorno bueno para hacer trading. ¿Ustedes creen eso? Entonces, por ejemplo, si están en su casa, pues no se monten en un escritorio, aléjense de la cama, ¿listo? La cama es para dormir, aléjense de la cama, monten en un escritorio, en su computador, por ejemplo, yo acá estoy en mi estudio, ¿listo? Y cuando hago trading, me siento, a ver acá porque me siento cómodo, ¿sí? Si estoy en la cama, tal vez esté viendo otras cosas que no sean los gráficos y esa distracción puede generar pérdidas. El aprendizaje no puede ocurrir sin responsabilidad, ¿listo? Muy importante. El aprendizaje, si no hay responsabilidad, no hay aprendizaje. Aquí en España tenemos a Carlos Valverde, que también es un verdadero crack que educa trading con TickMick. Claro que sí, Oscar. Carlos, él hace los webinars pues precisamente en la mañana hora América Latina, y eso es en la tarde hora España. Y para los que quieran también estar, los hace más o menos, bueno, él hace más o menos dos webinars por día. Café y mercados, a veces habla también de psicología del trading, lo que es. Él está leyendo, creo que, sí, Mark Douglas, Trading en la Zona, y pues bueno, también usa diferentes estrategias a las mías, pero finalmente es un gran educador. ¿Listo? Y aquí tenemos, utilice los datos para mejorar el rendimiento del trading, análisis diario y semanal. ¿Listo? El premercado semanal es obligatorio para cualquier tipo de trading que uno realice. Corto, mediano, largo plazo, intradía, escala. Hacer el premercado semanal, ya sea los viernes, sábados o domingos, es absolutamente necesario. Y el análisis intradía, pues mucho más aún, porque yo tengo que estar pendiente del gráfico que voy a operar. Si, por ejemplo, voy a operar una hora, tengo que mirar el gráfico de una hora. Si voy a operar 4 horas, lo tengo que mirar. Eso es indispensable. Tengo que al menos una vez al día ver eso dependiendo del tipo de trader que sea. Si soy un trader tipo swing, pues no voy a estar todo el tiempo en el mercado, pero una vez al día sí es necesario. Y un consejo de entrenamiento finalmente, con esto finalizamos el capítulo 9. Los colaboradores de este capítulo han proporcionado un gran número de ideas derivadas de su experiencia de primera mano sobre los principios y prácticas que puedan mejorar su operación. Un ejercicio valioso es revisar cada una de las ideas de los colaboradores e identificar en dónde se superponen. Los puntos recalcados de un contribuidor, estos puntos comunes representan unas mejores prácticas importantes que pueden guiar sus esfuerzos de aquí en adelante. Creo que ya todos descubrimos cuál era uno que se repitió en todos: el diario de trading. ¿Listo? El diario de trading es muy, pero muy importante. Con ese ya uno no tiene que esforzarse tanto. El diario de trading lleva a registrar, a hacer un registro de las operaciones, de las emociones, de las sensaciones, de los patrones que opero. ¿Por qué operé ese mínimo mayor si eso no es un mínimo mayor? ¿Por qué operé una PES si yo no opero PES? ¿Bien? Bueno, en fin, todas esas cosas técnicas y fundamentales e incluso psicológicas tienen que plasmarse para yo saber en qué puedo mejorar mi trading y en qué definitivamente estoy fallando. ¿Vale? Listo. Ahora sí, vámonos un momentico acá a MetaTrader. Bueno, estaba escribiendo un artículo acá del canadiense. Recuerden que ayer veíamos que hoy había fundamental, el tipo de interés subió muy bonito. Quiero verlo en una hora para que ustedes vean, pues está súper vela. Bien, subió. ¿Por qué subió? Porque pues precisamente el fundamental apoyó la hipótesis técnica. El activo estaba acá en esta zona, rebotando en la SMA 200, rebotó muy bien. Sigue siendo muy alcista, pero tiene una vela de indecisión en diario. Y recuerden que el viernes tenemos dos noticias muy importantes. Tenemos lo que es non-farm payrolls para pues el primer viernes de cada mes. Va a afectar al dólar americano y pues por ende al dólar contra el canadiense. Y también tenemos la tasa de desempleo para el canadiense.
Bien, el único activo que yo estoy viendo técnicamente para esta semana que me encanta es la libra dólar. Ya hizo el patrón. Acá tenemos entonces un primer LH. Listo. Este es un patrón de continuación bajista. Está haciendo un pullback, bien, pegando en una zona que en el pasado funcionó como un fuerte soporte. Ahora la está tomando como resistencia y podemos esperar una primera caída inicialmente hasta la zona de los 1.38016 y posteriormente, perdón, es 1.28. 1.28016 y hasta los 1.26896. Podría ser la caída ya. Bueno, acá en este nivel habría un poco de, pues los mínimos diarios, un poco de probablemente de que se detenga el activo en rangamiento, pero finalmente podemos buscar un corto hasta esta zona. ¿Qué me gusta? Pues que ya la sobreventa se perdió completamente, ¿listo? Aunque hasta el momento no se puede entrar a negociar un corto porque pues el activo en 4 horas está alcista, ¿listo? Pero en 1 hora, pues ¿cómo sería la hipótesis? Para que ustedes la tengan bien clara. Hay varias hipótesis. La primera y la que yo haría, y que siempre menciono, es que empiece la caída, posteriormente haga el primer LH, ¿bien? Aunque esto más que LH sería un pivot fallido, un HL que falla, ¿listo? Cuando falle, entonces pues podemos empezar a pensar que el activo va a llegar a esta zona inicialmente. Después, acá en esta zona pues tal vez tenga un poco de enrangamiento, pero finalmente ya saben hasta dónde va la fluidez del activo en el marco diario. Otra opción para los que operan, digamos, más intradía es aprovechar un poco la sobrecompra que está presentando en 15 minutos. Esta sobrecompra, ¿sí? Está alejado de su SMA 200 y el primer patrón en 15 minutos, por ejemplo, un máximo menor. Entonces, es aprovecharlo y buscar el corto y directamente. ¿Por qué me parece tan bajista? Para los que de pronto no estuvieron ayer en el premercado, marco mensual es absolutamente bajista. Podemos verlo en el doble techo que está haciendo. Uno, dos, fluidez bajista, una vela de rango amplio en febrero que está indicando que puede seguir cayendo. En el marco semanal, pues está rompiendo una fuerte zona de soporte. La tendencia es muy bajista, tiene espacio de caída. En el marco diario, también está haciendo precisamente el patrón de máximo menor. Tres marcos alineados que nos da, pues, la triple alineación en múltiples marcos de tiempo. Y todo eso se confirma en la hipótesis o la idea de ejecución cuando en alguno de los marcos de tiempo intradía, lo que son H4, H1 o incluso 15 minutos, se presente un patrón bajista. No solamente tiene que ser un máximo menor, puede ser una formación en V, puede ser una cola de techo, puede ser un múltiple techo, un doble techo, un shakeout, un bearish sandwich, cualquier tipo de patrón que me muestre que ya finalizó el impulso alcista que era necesario. Recordemos que era necesario porque el activo tenía sobreventa en H4, pues necesitábamos un patrón en diario y en cualquier momento pues empiece esa hipótesis bajista. Recuerden que en el calendario económico que acá se los voy a poner, no tenemos muchas, no tenemos noticias para la libra, nada, pues discurso del gobernador el miércoles, mañana, no hay hora, no creo que vaya a tener mucha relevancia. Tal vez lo que sí podría afectar sería las nóminas no agrícolas, porque pues es libra contra dólar, aunque poco afecta, ¿sí? No afecta tanto. Entonces, digamos que para el tema de técnicamente se podría dar la operación, sí, técnicamente sí se puede dar. Bien, creo que es el único activo que planteamos para la semana. El canadiense, pues ya les dije que los fundamentales están un poco complicados. Quiero revisar un momentico acá el australiano, a ver qué pasó después de la nota del fundamental de ayer. Bien, siguió subiendo. Ya acá está rompiendo esta línea de tendencia, está indicando pues, que quiere volver probablemente a la zona de resistencia que les dije. Que si la toca, pues la próxima semana podríamos tener un activo bajista. Miren que cada vez pues empieza a presentar más fluidez. Ya el objetivo de soporte sería esta zona de mínimos. Listo, creo que fueron los únicos que me gustaron. De resto, no había nada. Petróleo lo veíamos un poco subiendo. Se mantuvo súper enrangado. Bueno, Libra Yen. No, pero Libra Yen igual todavía le queda mucho por perder la sobreventa de H4. Sigue muy sobrevendido, por eso me gusta mucho más Libra Dólar. ¿Listo? Entonces, nada, mañana nos vemos, mañana jueves, nos vemos en una revisión de fundamentales. ¿Listo? Vamos a revisar qué lograron hacer los fundamentales de mañana. Aunque mañana no hay muchos. Precisamente mañana no, mañana no hay mucho. Pero más o menos, ¿cómo podemos prepararnos? Para si queremos operar las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, el cambio en el empleo,
pues estar muy atentos a qué formaciones me convendrían y qué podría pasar directamente. Cuando se den estas nóminas no agrícolas, que la tenemos 8:30, hora Colombia, el viernes. ¿Listo? Si tienen preguntas, por favor, es el momento de que las hagan. Y recuerden, preguntas aparte de las que tengan en el webinar. blog.ticmillespañol.es. Hoy subí un blog de la reacción del dólar canadiense. Si lo quieren revisar, mis artículos, Sebastián Hernández, soporte@ticmill.com para que escriban. Y como no, pues en la página de Facebook ya saben que estamos en vivo de lunes a jueves. La próxima semana recuerden que tendremos webinars únicamente los días domingo y lunes. El martes viajo a México, entonces les estaré contando cómo nos va en la conferencia de Rankia con Ticmill. Los mantendré muy informados y miramos a ver para qué días reprogramamos, porque pues van igual todas esas clases que no se van a dar, finalmente tendrán que ser reprogramadas. Listo. Sebastián, mañana nos vemos 7 p.m. hora Colombia, ¿listo? 7 en punto. Ayer que tuve un contratiempo, nos tocó iniciarlo casi a las 8, pero siempre es 7 en punto de la noche. Lo mismo para todo lo que queda de marzo y ya en abril yo les confirmo cómo van a quedar los horarios, ¿listo? Vale, un saludo para todos, muchas gracias por haber asistido, nos vemos entonces mañana y bueno, esperemos a ver qué nos deparan los mercados para mañana. Un saludo para todos, feliz noche. Daniel, ¿me preguntaste algo? Espérame, miro a ver, de pronto es que no. Si me preguntaste algo, me puedes hacer nuevamente la pregunta, es que no. A veces me doy cuenta que después de que finalizo aparecen preguntas que no respondí. No sé por qué será, pero bueno, no sé qué pregunta me habrás hecho y si me la puedes volver a poner, por favor. Con mucho gusto, Daniel. Siempre un placer estar acá con ustedes. Gracias a todos los que participan en estos webinars. Con mucho gusto, Juan Pablo. Bien, no me escribió Daniel Alpín. Y bueno, un abrazo para todos y los espero mañana. ¿Listo? Feliz noche. Sí, claro.